A toda la comunidad latina, estamos experimentando un fenómeno natural que se está presentando aquí en la costa norte de la Perú. Hoy día estamos experimentando un tsunami. El cuidado respectivo para tratar pues en lo posible de evitar cualquier percance que pueda ir contra la integridad de cada uno de salud. De verdad, agradecemos a los colegas, agradecemos a todos nuestros estudiantes por su participación disciplinada y esperamos que esta actividad constantemente sea pues repetida en el lugar donde nos podamos encontrar. Si estamos en nuestro hogar, pues también preparar a nuestros familiares con la finalidad de estar pues preparados para tratar de solucionar y de esta manera evitar cualquier percance que ponga en riesgo nuestra vida. Hablamos pues de lluvias torrenciales y en este caso de un tsunami. No, 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 se presenta continuamente pues en las zonas donde hay alta incidencia de zonas telúricas, como es la costa norte del Perú. Por eso, a todos nuestros estudiantes, que esta actividad no lo tomen como una broma, sino como algo real, porque los fenómenos naturales no esperan, no avisan, sino pueden ocurrir en cualquier momento. Por lo tanto, para ello es que es necesario tener en cuenta pues esta práctica del simulacro, ¿de acuerdo? Hay que recordar que Chiclayo pues se encuentra a 25 metros de altitud con respecto al nivel del mar. Por lo tanto, un tsunami que pues
que se presenta generalmente tiene una altitud de 25 a 30 metros, por lo tanto estamos dentro del área de influencia donde podemos sufrir un desastre que pueda ocasionar pues pérdidas de vidas. Por ello, a cada uno de nuestros estudiantes, tomarlo con seriedad este evento y de esa manera pues en lo posible ir tomando conciencia de los riesgos que genera la presencia de estos fenómenos naturales. Muy bien, queridos estudiantes, muchas gracias por su participación y esperamos, bueno, que todas las demás actividades que están ya programadas con respecto a tomar conciencia y estar preparados ante la presencia de estos fenómenos, pues lo vayamos practicando con mayor constancia. A los colegas que también han participado, nuestro agradecimiento, y bueno, y a cada uno de los alumnos nuevamente pueden retornar ya de manera ordenada a cada una de sus aulas o sus talleres. Muchísimas gracias.